Nacional. Sí, volver a mentir, lo sé. Anda, Goyito, no, cárgalo. Es facilito, es facilito. Ay, tener un poquito de cuidado y más nada. Anda. Bueno, pero un ratico. Pero no te alejes de mí porque después me puede caer. Ay, dale. Cuidadito. Ay, ahí está. Eso, Goyito. Feliz. Ay, se siente sabroso, así como cuando uno carga una muñeca. No. Y deja que tú tengas a tu muchacho para que tú veas qué sabroso se siente. Sí, pero ya me dio miedo. Mejor agárralo otra vez. Ya va. Mira, y doña Yolanda, ¿por qué no ha venido? Ella estaba lo más chocha, es raro. Sí, es raro. Mi mamá estaba también como loca cuando se enteró que era abuela y es raro que no ha venido, ¿no? ¿Y mi mamá tampoco ha venido? No. Porque las tías Agripina, Bromelia y mi mamá estaban juntas cuando se enteraron lo del bebé y lo querían venir a ver. ¿Y tía tampoco llegó? No. Ay, qué raro, porque ella me dijo que le iba a comprar un regalito a Pablito y se venía para acá. Ay, yo no sé. Esa mujer anda con un misterio todo raro ahora. ¿Dónde estarán? Con Aquiles por el celular, que averigüe dónde está, a ver qué es lo que está pasando, que radea el helicóptero, que se comunique con todas las unidades, tiene que aparecer. Ya, usted dice carnaval y yo busco los papelillos, quédese quieto. Quiero saber qué pasó con Aquiles, quiero saber dónde está mi hermano, quiero saber si sigue con León o si el muy desgraciado lo mató, quiero saber qué pasa, lo que sea no sirve, brother. Epa, Valecillo, ¿qué más? No, por aquí no hemos pillado nada. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasó? Apareció Aquiles, Parece que León lo soltó por algún lado, por ahí por la vía. ¿La vía en dónde? ¿A qué altura? ¿En qué carretera? ¿Cuál? No se sabe, ese por aquí cerca, quédate quieto, que el helicóptero está dando vuelta y está pillándolo todo, quédate quieto. Bien, tenemos que encontrarlo, Marco, porque Aquiles seguro sabe algo que nos puede ayudar. Salir bien. Todo. Esto será un gran acto. Mira, y volverás a demostrar que eres un genio. Un genio, León. No, tiene que estar por aquí en alguna parte. Pero tranquilo, ve poco a poco, que yo lo que voy es mosca. Pero ¿y qué pasó con el bendito helicóptero? Bueno, no sé, lo perdí hace rato. Epa, mira, estoy psicoseado, pero estoy viendo a una mujer de rojo montándose en un taxi, ¿no será la nuestra? No, no sé, pero nada, no cuesta seguirla, ¿no? No, date. Vamos. Está el carro que se robó León. Cuático, pero con droga adentro. Sí, soy yo. Vete con el equipo para la carretera 45 para levantar el accidente de León. Te vas a dar cuenta por el humo que sale del barranco. Chao. Ay, la mujer de rojo. Bueno, vamos a seguirla porque el taxi en el que se montó no debe estar muy lejos. Ah, no se plomo porque ha llamado lo que hay es ceniza. La vamos a darle, pues. Hombre, oye, te tranquila, chica, que ahí el que más sufre es el papá, ¿verdad? Sí, era. Oh, palabra cierta. Ajá. Permiso, pero hay alguien que quiere conocer a Pablito. Hola, Violeta. Hola. ¿Cómo te sientes, hija? Mira. Estoy
Este es mi hijo, tu bisnieto. Qué bello. Igualito a ti, chico. ¿Ah? Bienvenido, Pablito, a la familia. Mira, no hagas mucho caso de lo que dicen por ahí, ¿eh? Ya no estamos tan locos, no, no. Aprendimos la lección, hijo. Tarde, pero la aprendimos. Tarde no. Justo para que no sufra. ¿Escuchaste a tu tía? ¿Eh? ¿Escuchaste? Ella tiene razón. Ella tiene razón. Lo más importante en la vida es el amor de la familia. A ti solo te voy a pedir una cosa, muchachito. Sé feliz. No importa lo que hagas, pero busca tu felicidad. Y sé libre. Sé libre, Pablo, porque contigo comienza una nueva vida para la familia Borowski. Porque la cosa es por aquí. Por aquí tiene que estar la casa de la mujer de rojo.